Quiero hablarles de la ocasión en que casi muero. Nunca imaginé que me pasaría a mí. No a esa edad. Derrotado, engañado. ¿Cómo me metí en este lío? ¿Cómo empezó todo? No, 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 no. Si empiezo por el principio, no terminaré jamás. Así que empezaré por lo reciente. En alguna parte. Donde sea. Por Riz. Creí que el gobernador no lo aprobaría. Entre menos lo aprueban, más quieren verlo. ¿Cuántas son? ¿Seis marcas en el cinturón? Ocho. ¿Ah? Felicidades. Al diablo. ¿Ahí quieres que me vaya? John Hobbs. Te quieren adentro. Edgar Riz. Vaya, vaya. ¿Quién llegó? El brillante detective que ha marcado mi destino. ¿Así es? ¿Qué es esto? ¿Ahora serás famoso o qué? Muy famoso. Saldré en una película. Oh, es un documental. Cortesía de derechos civiles. Filmarán mi ejecución. ¿Quién sabe? Tal vez sea un buen video. Las señoras de sociedad lo pasarán a sus invitados. ¿Ya vieron eso? Es una mancha de orina, ¿no? Ah, no, no es orina. Me da gusto verlo. Y a mí gusto que me veas, Riz. Usted es mi mejor amigo. Abre la reja. Yuskadeya Mina Gusha. Gusha. Usted me recuerda a alguien, Hobbs. Ah, ya lo creo que sí. Claro que sí. ¿Le gustan las adivinanzas? No me gustan. Le diré una. ¿Por qué habrá un espacio entre Lyons y Spakovsky? ¿Qué? Vamos, debes saber esta. Debes saberla. Abra los ojos. Mire a su alrededor. Ábrela. No olvide esto, Hobbs. Un día. 8 días. Un mes. De aunque está en Onson Marsh. ¿Ahora es nazi? Es holandés. Lo que usted haga se le regresará. Que tengas buen viaje. Estaré esperándolo. Lo que haga se le regresará. ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Idiotas pericos! ¡Espero que todos lo disfruten! ¡Sí, señor! Poseídos. He's on my side.
El tiempo está de mi lado. Sí lo está. El tiempo está de mi lado. Sí lo está. Y tú siempre dices que quieres ser libre. Regresaré corriendo. Regresaré corriendo a ti, amor. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Dale luz a mi vida! Siempre está pasando algo. Pero cuando pasa, la gente no siempre lo ve. O lo entiende. O lo acepta. Los criminales no aceptan las consecuencias. Matan a alguien y luego no es su culpa. Pues esa es la consecuencia de lo que... ¡Ey, mira quién llegó! Señor Consecuencia, ¿cómo te fue? Murió. Te lo dije. Gracie, una más. Detective, qué gusto verlo. Hola, Gracie. No me tientes, Jones. Lo siento. ¿Qué te envenena, Hobbs? Tenemos Beck's, tenemos Guinness, tenemos Bass. Budweiser para mí. ¿Qué dices? Sí, señor. Sí. Tenemos cerveza importada aquí. Lu, si no puedes pagarla, puedo yo te pagarla, Lu. Basta, Budweiser. Bien. Bueno, al menos una con hielo, ¿quieres seca Lu, o...? Dijo una voz, ¿de acuerdo? ¿Quieren otra cosa? No. Cerveza, Gracie. Gracias. Fue uno de los presos más problemáticos de la región. Aquí tienen. Gracias, linda. Eres un policía poco común. ¿Tú crees? Estuve en esa prisión hace cuánto. 5 o 6 meses, y todos decían, Hobbs no acepta sobornos, Hobbs no acepta sobornos. ¿Es cierto eso? ¿A qué viene esto, Lu? ¿Significa no? Significa no. Pero es no como en jamás, no como en a veces, o no como en sí, pero no quiero hablar de eso. No, como en jamás.
Es una gran ciudad, Hobbs. Tenemos tradición de sobornos. ¿No escuchas bien? Si el hombre dice algo, eso es. Hipotético. Sí, un hombre para cubrir sus necesidades requiere de más entradas. No recibo sobornos. Y no juzgo. ¿Tú no juzgas? Es un santo, ¿eh? ¿Estás diciéndome que bajo ninguna circunstancia un hombre santo como tú jamás violaría la ley o haría algo que... Oye, Lou. Puedo saltar la mesa y sacarte el corazón de golpe con mis manos. Exprimirle la sangre y guardarlo en tu bolsillo, eso sí. ¿Sí? Sí. Y si pierdo el control, pero si lo hiciera, no sería diferente de los que aprendemos. Ahora, en cuanto a tu pregunta general, toma a cualquier policía, que soborne o no, 99% del tiempo. Hacen su trabajo, ¿no? 99.5. Punto 5. Y él o ella, soborne o no, hacen más bien en las calles todos los días que cualquier abogado o corredor de bolsa o presidente de los Estados Unidos pueda hacer en su vida. Los policías son los elegidos. Amén. Creo que cambiaré a Bod. Hey, Gracie, ven a quitarme esta basura importada de mi mesa y tráeme 3 Bods. Oye, Charles, ¿por qué tardaste tanto? Hay una chica en el 13 que necesita... ¿Sabes cómo lucirías con este emparedado en el trasero? ¿Qué dijiste? Como un puerco estúpido con un emparedado en el trasero. Charles, odio hacer esto, pero... Sí, pon el trabajo donde va el emparedado. Hola. 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 No me lo bloquearon. Y ahora una nota más seria. Aquí tienes jugo, galletas, manzana. Emparedado de crema de maní, jalea. Tío John, ¿sí? ¿Me haces mi emparedado mañana? ¿Por qué? Ahí está Toby. Hola, señor Hobbs. Hola, Toby. No puedo comer lo mismo todos los días. ¿Qué quieres? ¿Emparedado de jalea? ¿Crema de maní, jalea? No. De acuerdo. Gracias, te quiero, no, papá. No, espera. No olvides al tío Johnny. ¿No? Adiós, ¿cuánto tío amor John. Hay en esta habitación? Adiós. Adiós, pórtate bien. Que la pases bien en la escuela. Gracias, adiós. Has hecho bien, Art. ¿Sí? Sí. Siéntate conmigo esta mañana, ¿eh? Charlemos un poco. ¿Qué, hoy no tienes prisa? No. Tranquilidad hoy. Además, ¿van a despedirme? ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro? Sí. Te quiero, Johnny.
¿No crees que sería más fácil... que tu vida sería más fácil si Sam y yo no viviéramos contigo? No. No sé. Tal vez Marcy no se hubiera ido. Olvida a Marcy, ¿quieres? Si me hubiera querido, no se hubiera ido. Además, la familia es primero. Eres mi hermano, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. También te quiero. Pero ya no le hagas emparedados de crema de maní y jalea. No más de crema y jalea. Bien. Un policía sabe. Un policía ve. Hasta lo más inadvertido. Lo registra. A menudo lo recuerda después, pero entonces mira atrás y se da cuenta de que sabía. Hola. Buenos días, detective. Hola, Miguelito. Hola, teniente. Hola, Holmes. Miren quién se siente bien, ¿no? ¿Qué puedo decir? Luces mejor que yo, ¿eh? Una llamada en la 4, Hobbs. Gracias, Denise. ¿Jonesy? Ajá. ¿Todo va bien hoy? Ajá. Detective Hobbs. ¿Tiene un bolígrafo, amigo? Blanche. 4541. South Extender, departamento 2. ¿Quién es? Una clave Magoo. Clave Magoo. No dormí anoche, Jonesy. ¿Quién sí? ¿Recuerdas que Reese me hacía esas llamadas en la madrugada? Te amaba, Hobbs. Te adoraba. Alguien me llamó anoche. Imagínate. ¿Denise? ¿Sí? Envía un auto al 4541 South Stender, número 2. Y asegúrate que entren, ¿eh? ¿Hay un cuerpo? No, algún tonto que me vio en televisión y quiere impresionar a su chica. ¿Cómo salí a propósito? Fabuloso. ¿Lo viste? Sí. Salí en 4 canales. Eres bueno, muy bueno. Se apellida Moscovich. Ruso, expatriado. Parece no tener familia, ni amigos, ni nada. ¿Causa del deceso? ¿Qué tienes, John C? Tengo heridas de punción. Busquen una jeringa o algo así. 18. ¿Será su 18ª víctima? Tal vez. Tal vez. Muy arreglado. El sujeto lleva horas muerto. ¿Qué rayos será esto? El asesino durmió aquí y luego se preparó el desayuno. Eso parece. Mira esto. Lions Spakovsky. Rayos. ¿Qué? Una adivinanza. Chris en su celda antes de morir me preguntó por qué hay espacio entre Lions y Spakovsky. ¿Un cómplice? ¿Riz tenía un cómplice? A menos que sea imitación o tal vez los guardias de prisión o los que hicieron el documental. ¿Tiene un minuto? Irene, un segundo. 50 personas deben haber visto ya ese documental. Sí, los interrogaremos. Sí, hazlo. Huellas digitales. El hombre no usó guantes, dejó sus huellas en el cereal y en la cuchara como anunciándose. Tal vez no estén registradas. Odio ser estúpido. Disfrútalo. No, pero el motivo es en lo que hay que pensar o todos estos crímenes fueron producto de algún loco. Número 2, Lou. Todo aquí es motivo. La locura es motivo.
Ponte listo. El preliminar del forense. ¿No es ese raro veneno que Riz usó con los niños árabes? Tiffany. ¿Sí? ¿Te gustan las adivinanzas y rompecabezas y esas cosas? Sí, ¿cuándo sé las respuestas? Porque hay espacio entre Lyons y Spakovsky. Ni siquiera sé qué significa, por favor. Había un Spakovsky en la academia, Estación Sur. ¿Cómo? No tu Spakovsky, él es policía. Continúalo. El sujeto es un idiota. Es el King Kong de los idiotas, toda una leyenda. Su nombre está en el muro. ¿Qué? Un jefe en los 30 pensó que elevaría la moral. Se siguió hasta el 82. Se convirtió en el premio de los bobos. ¿Recuerdas que estaba en el centro hasta que lo remodelaron? Pasaste por ahí unas 1000 veces. Sí, creo que necesito abrir los ojos y mirar a veces. Sí. A Lyons no lo recuerdo, pero a Spakovsky sí, a él sí. Este sujeto era tan malo que su esposa le disparó en un pie y no lo incapacitaron. ¿Quién fue en el 65, Lou? ¿Quién estaba en ese espacio? Eso sí, no lo sé. ¿Estás diciendo que quitaron un nombre? ¿Por qué lo harían? No sé. Pregunté a registros y no saben quién era. No saben por qué no está. Hay que averiguarlo, ¿eh? Oficial Lyons, condecorado en el 64. Milano, policía de 1965. Robert Milano. Detective condecorado muere en accidente de arma. Ah, teniente, el hombre que necesito. Vea. Robert Milano. Así es. Policía del año 65. 8 meses después, muere en la cabaña de un lugar desolado, limpiando su arma y una de dos. ¿Estaba en algo o fue una mujer? ¿Qué? Vi una vez a Milano. Era una persona muy rígida, pero era buen policía. Pero lo que quiero saber... ¿Qué es lo que quieres? No puedo ayudarte. ¿No puede? Escucha, haznos a todos un favor, ¿sí? Lo que descubras, no lo publiques. Oye, tengo algo para ti. El documental de Riz. Sí, gracias. Es un buen hombre. John C. ¿Qué? La cinta de Riz, ¿quieres verla? Dame un segundo. ¿Qué hay de Moscovich? ¿Hay algo? De las huellas no hay nada. El asesino tal vez tenía cabello negro y tal vez era zurdo. Sí, como Riz. Tenía malos dientes. Había un pedazo en el cereal. Bueno. ¿Asistencia telefónica? Sí, puede darme el número de Milano, Silvia M-I-L-A-N-O. Un momento. Teniente. Disculpe, jefe. ¿Sí? Si alguien muere por no abrir la boca, será el responsable, no yo. Cuando el mundo sea perfecto, avísame. Mientras tanto, no soy el de la boca cerrada. ¿Está bastante claro? Sí. Lo siento, no la tengo. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Oiga, sigue ahí. Sí. Hola. ¿Quiere ver si hay alguna G. Milano? Greta Milano, ¿me haría el favor? Un momento. Gracias. Mismas huellas en la jeringa. ¿Y ahora qué? ¿Hora de video? Sí, sí. Estaba pensando... Oye... Te dolerá el cerebro. Púdrete. Espera un momento, por favor. ¿Sí? Quien mató a Moscovich sabía que Riz usó el veneno. Imita a Riz. Puede ser policía. Sí, puede ser, ¿eh? ¿Lu, puede ser policía? ¿Qué? Que Hobbs reciba copia de esto. ¿Estás viendo, amigo? Espero que pongas atención. ¿A
cada gesto, a cada palabra. Un segundo. ¿Qué? Mira esto. La lengua en la que habló luego, ¿es holandés? Fue lo que dijo. ¿En qué habla ahora? ¿Es holandés? ¿Ese? Sí. Ese es inventado, es palabrería. Oh. ¿Estás seguro? ¿Quién es? Soy el detective John Hobbs. Busco a la señorita Greta Milano. Ah, sí. Dejó un mensaje. Sí. Quiero hablarle sobre su padre. ¿Cómo está? ¿Puedo pasar? Claro. Ah, rodeada de ángeles. Enseñó teología en la universidad. Ah, entiendo. Claro, son muy hermosos. Gracias. ¿Por qué quieres saber de mi padre, detective? Bueno, han pasado 30 años. Sellaron los archivos. Y a mi jefe le dijeron que lo olvidara, así que aquí estoy. Aquí estoy. Está bien. Le diré lo que me dijo mi madre antes de morir. ¿Por qué quieres saber? ¿Es solo curiosidad? No, no, señorita, verá. Soy el detective que capturó a Reese. No sé si esté familiarizada. Acaban de ejecutarlo. Sí, leí sobre él. Claro, claro. Y este Edgar Reese, él, en una forma indirecta, dio el nombre de su padre. ¿Le gustaba cantar? Sí, de hecho, lo hacía. ¿Y en la ejecución trató de tocarlo o sujetarlo? Sí, lo hizo. Me dio la mano. Sí. ¿Quiere un café? Sí. Bien. Una condición. Nunca hemos hablado. No lo dirá a su jefe o a su compañero y nada entra al archivo. Mi nombre y lo que diga será entre nosotros, ¿de acuerdo? ¿Me dará el café si digo que sí? Ah. Detective, mi padre era un buen policía. Orgulloso de la fuerza policíaca. Y un día se disparó. Un reportero descubrió que habían estado investigándolo. Atrapó a un asesino y empezaron crímenes similares. La evidencia apuntaba hacia él, huellas digitales, testigos. La prensa nunca tuvo pruebas reales, pero la medalla le fue retirada. Entiendo. ¿Está diciendo que cuando murió una persona desapareció la evidencia? El alcalde, el gobernador, jefe de la policía. Necesitaban un héroe y algunos de ellos siguen siendo importantes. Entiendo. No, aún no entiende. Mi padre vio la evidencia en su contra. Le dijo a mi madre que no podía rebatirla, así que fue a la cabaña en las montañas. Ha sido de la familia de mi madre por generaciones. Llegó ahí y... El caso es, detective, que sé que era inocente de los homicidios. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que lo era? Fue hace 30 años. Ya no es importante. Bueno, lo es para mí, señorita Milano. ¿Quiere que salga la verdad y que castiguen al homicida? Claro que sí. ¿Pero? ¿Tiene miedo que por decírmelo su vida esté en peligro o algo así? Sí. ¿Es todo? Sí. Bien. Bien. Gracias. Le agradezco todo. Y el café también. De nada. Escuche,
Si tengo otra pregunta, ¿puedo llamarle? No quisiera que lo hiciera. De acuerdo. Detective, ¿usted cree en Dios? Sí, bueno, voy a misa de vez en cuando. Con lo que veo en mi trabajo, es difícil conservar la fe. Suerte. A veces pienso que el trabajo fundamental de los humanos es descifrar qué es lo que está sucediendo. Ejemplo, Greta Milano. ¿Qué estaba ocultando? ¿A qué le tenía miedo? Y luego su pregunta sobre Dios. ¿De qué se trataba? Uno nunca sabe, hasta el detalle más insignificante. El hombre con el que cruzas en la calle y te mira, te conoce. ¿Fue tu compañero de escuela? ¿Será un homicida maniático que odia todo? Puede no ser nada. Solo imaginación. A la cama. Sam, anda. A la cama. Está bien, ya sé que estás cansado. Vamos, hijo. Arriba. Ya arriba. Voy, tío John. Eso es. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Sam. Johnny. ¿Sí? ¿Nunca te asustas? Sí, a veces. Oh. También yo. Descansa, hermano. Hola. Señora Moore, habla Charles. Parece que debo haber estado ebrio porque estos últimos días... ¿me toca trabajar hoy? Renunciaste, Charles. ¿Renuncié? Sí, insultaste a Harry y contrató a otra persona. Pero yo no, es que... señora, cuánto lo siento, yo... ¿Quiere disculparme con su esposo por lo que haya sido, señora? Siempre me caíste bien, Charles. Adiós. No, es que... destino.
derechos civiles, filmarán mi ejecución. ¿Quién sabe? Tal vez sea un buen video. Las señoras de sociedad lo pasarán a sus invitados. Yo vi un eso. Es una mancha de orina, ¿no? Ay, no, 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 no es orina. Me da gusto verlo. Le pasé la cinta de Riz por teléfono a un lingüista. Va a venir. ¿Sí? ¿Qué dijo? Que sonaba medio occidente. ¿Algo de Moscovich? Solo la pizza. El área en que eres experto, ¿eh, John C? La pizza es parte de la vida. Sin la pizza, la comida italiana no sería lo mismo, ¿entiendes? Quedaba una rebanada, ajo, salchicha y piña. No estaba en el estómago de Moscovich. La comió el asesino. Selecto club. Envíalo para el periódico. Lo haré, Lu. Y te enviaré una copia. Gracias. ¿Detectives? El experto ya llegó. Ah, sí. Llegó el lingüista. Sí. Te alcanzo. ¿Hubo suerte? John Hobbs, el profesor Richard Lowders. Mucho gusto. Es un placer. Esto es muy interesante. ¿Quién es el convicto? ¿Puedo hablarle? Ahora no. Tome asiento. El profesor dice que es una lengua que nunca antes había oído hablar. ¿O sea? Es antigua. Me parece que es una lengua bíblica. Sirio-aramea. Solo las usan algunas tribus nómadas. ¿Y no sabe qué dice? No tengo idea. No es afable, ¿o sí? Si me prestan una copia, será un placer descifrarlo. Oh, se lo agradecemos. Profesor, ¿podría esperar afuera unos minutos? Claro. Le sacaremos una copia. La esperaré. Adiós, detectives. Formidable. Sirio arameo. Imagino. Yo tengo otra cosa. Investigué este artículo de Riz. Era del equipo de béisbol escolar. Batea derecho. Lanza derecho. ¿Qué estás diciendo, Hobbs? Riz cometió los crímenes más desagradables. Hablaba una lengua de hace 2000 años y te preocupa que sea ambidextro. Me preocupa todo, John C. Hobbs, llamada en la 1. Gracias, Bill. ¿Detective Hobbs? Oiga, amigo. ¿Quiere otra pista? 1313 South Grove. Departamento 9. John C., la pizzería con el número 17. Sí. ¿Está por Grove? Eso creo. En el mismo lugar. Igual. Sí. Como si se mofara. Así es. ¿Efectivo? ¿No con cheque? Así es. ¿Le dijo algo que le hubiera parecido extraño? Nada. ¿Qué me dijo? Sí. Encontré un paquete en su buzón. Mira esto. ¿Paquete? ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué me asusta? Anoche que iba a casa me crucé con un hombre. Iba al contrario. Me miró a los ojos, de frente. Me miró como si nos conociéramos. Ese hombre es el de la tina del baño. El muerto. No, es en serio. Es en serio, es el mismo. Oh, Dios mío. No tengo la capacidad para entenderlo. Tampoco yo. Bajo el fregadero. Mismo veneno. El mismo. Llévalo al laboratorio. Sí. ¿Qué más hay? Tiene el número en su pecho. El jueves era 18, ahora es 2... Se registró como Charles Olom, pero parece ser un seudónimo. Mandaré sus huellas. Cita de Yogi Berra. Creo que esto ya lo viví antes.
¿Hablas de Riz? Sí. Y quien esté haciéndolo es algo contra Hope. Eso parece. ¿Cómo está? ¿Quién, Hobbs? Está como siempre. Está bien, tranquilo. Si empieza a alterarlo, avísame, ¿quieres? Y si a mí me altera, también le avisaré. Robert Milano. Sabía que eras tú. ¿Qué haces? ¿Más estudios históricos? ¿Eh? Gusto en verte. Hasta el lunes. Adiós, Lu. ¡Bien, Sam! ¡Eso es! ¡Sí, así se hace! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Oh, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Están empatados! No, no, no. 19-17. De acuerdo, 19-17. ¡Anda, recupera el balón! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí, así se hace! ¡Muy bien! ¡Excelente! Hola, Art. ¿Qué tal? Muy bien, ya me tengo que ir. Oiga, tío John. No, no, ya tengo que irme. Ah, te entras tú, ¿quieres? Sí, de acuerdo. Tío John, él no es ágil. Ey, ey, no le faltes al respeto a tu padre. Muy bien, así se hace. ¿Me comprendes? Sí. Disfruta lo que tienes. ¡A la canasta! Anda. Juega. Bien. Vamos, papá. ¿Quieres jugar? No, no traje tenis. ¿Qué pasó? Tiffany, ¿no te habló? No. ¿Qué pasa? Este caso estaba muy raro. ¿Qué hay? Ya tenemos datos reales. De Charles Olom. Su nombre era Mickey Nunes. Nació en Canadá. Está como ilegal. Bla, 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 bla. Infractor ocasional. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Nunes fue el que mató al ruso. Sus huellas son las del departamento de Moscovich. ¿Qué? Sí, Nunes envenena a Moscovich, lo mete en la tina, se desayuna el cereal. 3 días después, alguien le hace exactamente lo mismo a él. Sí, y es igual porque anuncia a Moscovich los mató la misma persona. ¿Habrá autor intelectual? Eso creo. ¡Hey, Art! No vayan a dejar de almorzar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ah, no lo sé, no puedo armar las piezas. Esto no me gusta nada. Tampoco a mí. Alguien se está divirtiendo conmigo. Bueno, adiós. Adiós. 10 minutos, Art. Está bien. Hay momentos que marcan nuestras vidas. Momentos en que uno se da cuenta de que ya nada será igual. Y el tiempo está dividido en 2 partes. Antes de esto y después de esto.
A veces uno presiente que se acerca ese momento. Esa es la prueba. Al menos eso me digo. Me digo que en momentos como este, los fuertes, a pesar de todo, continúan. Sin importar lo que encontrarán. Hacer. Señorita Milano. Ah, hola. Estuve en su cabaña de las montañas. Ah, es hermosa, ¿no cree? Sí, lo es mucho. Permítame ayudarle. El agua, los árboles. Un paisaje precioso. ¿Qué significa Azazel? Su padre lo escribió en el muro del sótano y luego le pintó encima. Mi diccionario dice que es el espíritu malvado de la soledad. ¿Qué significa? Y uno de los libros que su padre tenía habla de demonios y cómo se mueven al tacto. ¿Qué significa? Aléjese, señor Hobbs. ¿Qué dijo? Si disfruta de la vida, si hay un ser humano que le interese, no siga en este caso. No está en mis manos, señorita Milano. Este es mi trabajo. Adiós, señor Hobbs. ¿Es todo? Sí, temo que sí. John C., un fax. Ah, gracias. La compañía telefónica dio una lista de las llamadas de Nunes y Moscovich. ¿Sí? ¿Ves esas llamadas?
Fueron a la hora que los mataron, más o menos. ¿El asesino llamó a mi casa desde la escena del crimen? Eso es lo que parece. ¿Recuerda que Reese me llamaba en la madrugada? Reese ha muerto. Sí, pero quien esté haciendo esto es socio de Reese, o está imitando a Reese, o sé que sigue llamando a mi casa. ¿Cuántas veces debo cambiar de teléfono? Entre más lo cambias, más me parece que es alguien de adentro. ¿Como un policía? Sí. No me amedrenta, pero el ego del de arriba... ¿Me entiendes? Claro que sí. Bien. Perderé mi sentido del humor con él. ¿Qué tienes? La traducción del arameo. No puedo entrar en ti por tacto, pero aunque no pueda entrar en ti, si cuando sé espíritu no puedo, haré miserable tu existencia hasta destruirte. Está en la Biblia. Si no funciona, tengo otros medios. Ahora una traducción de la traducción. Sí. ¿Algo más? No, gracias. De nada. Están en todas partes y ninguna. Son vengativos. Me gusta la noche, la calle, los aromas, la sensación de otro mundo. En ocasiones te enfrentas a ti mismo. Pon ese naipe ahí. Donde sea. ¿Está bien? Bien. Ahora dime cuándo me detenga. De acuerdo. Sí. ¿Puede repetírmelo? Demi no what. Bien, profesor. Ya la tengo. Gracias. Adiós. Sí, eso es. Sí, ponla de nuevo. Vamos, papá. Bien. ¿Así? Sí. ¿Este es tu naipe? No. Toma este y pon otro encima. Cuando el demonio entra en un ser humano, está usando la lógica del hombre. Por tanto, hablan todas las lenguas de la villa. Te destruiré para siempre.
Pondréte de arriba abajo, de aquí a allá. Me acercaré tanto a ti, tanto que te derrumbarás. Si eso no resulta, tengo otros medios. Tengo tantos, tantos medios. Sí, 15 minutos. Bien. Hola, dígame. Vengo a recoger a Richard Suckle. Bien. Pidió un taxi. Iré a ver quién es. Habla Mike de recepción. Señor Richard Suckle, el taxi que pidió ya está aquí. Tiffany, te ves bien hoy. Gracias. La hoja de Bobby Stiggers. Gracias. Hobbs, dime algo. ¿Qué? El otro día en el sótano que leías ese expediente... Sí, ¿qué tiene? Que había como un mapa ahí. ¿De dónde era? ¿Fuiste a algún lado? Sí, a la campiña. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es bueno salir de aquí. Respirar aire fresco. Sí. Yo solía ir a una casa a las montañas. Disfrutaba el aire. Es hermoso. Sí. Sí. Y tengo curiosidad. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué, Lu? Ven. Ven. Vamos, ven. Tiempo está de mi lado. Sí lo está. El tiempo está de mi lado. Sí lo está. No. El tiempo. ¿Qué? Tú siempre dices que quieres ser libre, pero regresaré. Mike. Pero regresaré. Mike. Mike. Oye, Mike. ¿Sí, detective? ¿Por qué estabas cantando eso? ¿Yo? La canción, ¿por qué la cantabas? ¿Estaba cantando? ¿Te lo pidieron? ¿Por qué cantabas eso? No sé de qué está hablando. ¿No sabes de qué estoy hablando? No, no lo sé. ¿No sabes de qué hablo? Ah. Sirio arameo. Qué astuto. Cielos. Querida, se trata de... Es cierto lo que dije. Ya sé quiénes son. Azazel. ¿De dónde lo sacó? ¿De la cabaña Milano? ¿Encontró algo ahí? Bueno, hay cosas, amigo, que no debes saber. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Si lo sabe, nunca jamás deberá decirlo. No provoques mi ira. Thank you.
Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué hacías hace rato? ¿De qué estás hablando? Hace rato, la canción, ¿la cantabas? No, yo no cantaba. Sí, sí, cantaba. Lawrence sí, estaba Mike cantando, Mike estaba cantando, una canción de los 60. Sí, eso. Yo no estaba cantando, odié los malditos 60. Yo no cantaba. Comprendo muy bien su situación. Créame que sí. Su padre y su madre han muerto. Sus vidas arruinadas. Su vida arruinada. Y lamento mucho eso. Pero tengo que saber qué sucede. Porque si esto es lo que parece ser, si esto es lo que el libro dice que es... Todo esto es real. Dígame, ¿usted cree todo esto? Creo que hay oculto más de lo que se ve. Yo creo en lo que veo y estoy tratando de comprender lo que acabo de ver, ¿de acuerdo? Algo me amenazó. Edgar Reese me amenazó en arameo. No comprendo qué sucede. ¿Qué más fue lo que le dijo Reese? Oiga, yo hago las preguntas, señorita Milano. Responda a la pregunta. Usted responda a la pregunta que le hago, porque si no sé qué está sucediendo... No debemos saber. Se supone que no, no debemos ver. Es como la mafia. Ni siquiera existen. De acuerdo, de acuerdo. Está bien, es un comienzo. Ni siquiera existen. ¿Y de dónde rayos vienen? ¿Quién demonios son? Señor Hobbs, hay ciertos fenómenos que solo pueden explicarse si existe un Dios y si existen ángeles. Y existen, sí existen. Algunos ángeles fueron arrojados. Algunos de los caídos fueron castigados, privándolos de forma. Solo sobreviven en cuerpos ajenos dentro de nosotros. Dentro de seres humanos, su venganza se perpetra. ¿Eso es? Por favor, ¿qué le sucede? Oiga, es que... créame. Señorita Milano, soy policía, ¿de acuerdo? Soy detective. Mi trabajo se basa en evidencias, hechos. El mío también, también. Y no son estos hechos resistentes a la interpretación normal. Está diciendo que... Edgar Reese, en realidad... Al momento de conocerlo, Reese no era él. ¿Era Azazel? Sí, Azazel. Un sádico, era zurdo, le gusta cantar. Reese. Reese. ¿Y por qué se fijó en mí? ¿Puede explicármelo? Usted atrajo su atención y trató de entrar en usted. ¿Recuerda que le dio la mano? No resultó y ahora trata de buscar otra manera. ¿Cómo le hizo a su padre? De acuerdo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo lo atacamos? ¿Eso es posible? Yo creo que sí, y no estoy sola. Hay una red de personas, pero yo no sé quiénes son. Solo tengo números, ellos... Espera, espera, espera. Estas personas conocen... Creemos que Dios restringió a los demonios y los hizo mortales. Y nos puso para combatirlos. ¿Nos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes nos? ¿Se refiere a mí? ¿Yo soy una de esas personas? No lo sé. Tal vez no. Usted hace su trabajo. De acuerdo. Touché. ¿Y estos demonios son mortales? ¿Pueden destruirse? Por la persona indicada. ¿Y quién es esa persona? Esto es religión, señor Hobbs. Todo esto es cuestión de destinos y orden divino. El hombre indicado... ¿O mujer? Sí. ¿Puede ser usted o yo o cualquiera? Sí. Será la persona del carácter indicado con el conocimiento. ¿Es lo que ha estado haciendo? ¿Para esto se ha estado preparando? ¿Me diría algo personal? Todo es personal si es una persona. ¿Por eso vive sola? Bueno, hay diferencia entre arriesgarse uno y arriesgar a alguien más. Es cierto. Es decir, si tuviera a alguien, quisiera compartir mi vida, pensamientos y mi trabajo, pero si... Si lo hiciera, los podría arriesgar y no tengo derecho. Puede hablar conmigo. No tiene que hacerlo, si no quiere, no tiene
Haga lo que quiera, solo digo que puede. Si usted quiere, puede hablar de esto conmigo. Gracias. Le agradezco que lo haya dicho. Yo ya tengo que irme. Espero haber ayudado. Gracias por escuchar. Gracias a usted. Lo lamento. Estaba a punto de tocarle el hombro. Es amiga de John Hobson, ¿no? Soy Jay Reynolds. ¿Lo sabe? ¡Qué maravilla! No es solo el amante de Hobbs. ¿Nos conocemos? Su rostro me es familiar. Vamos, dígame. Estoy a punto de averiguarlo. ¿La estimuló? ¿Se encuentra bien? Está bien. Gracias por venir. Corrí. Él me persiguió y yo corrí. Tal vez no está lista. Ese es el punto. Tengo que estar lista. ¿Sabe qué sucede? Que nunca creí que llegaría este día, Hobbs. Creí que Dios me premiaría por ser buena chica. Creí que él me enviaría un ángel. ¿Sabe quién es? No deben vernos juntos. No es bueno. Ya no llore. ¿Quería verme, teniente? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Los homicidios no te han alterado? Deje de compadecerme. No me hable con rodeos. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas cuando Moskovich y Nun murieron? ¿Dónde estaba? ¿Ahora soy sospechoso? Siéntate. Para mí no lo eres, pero
No, teniente, oiga, ¿qué? ¿Son los registros de teléfono? Por favor, ¿cree que yo perpetré los homicidios y luego me llamé a mi casa, que luego corrí a contestar mi teléfono? No, es otra cosa. Tus huellas. ¿Mis huellas? ¿En qué? En esa maldita moneda que tienes. ¿Dónde? En casa de Noon. Rayos. Es una trampa. ¿Lo es? Sí, cualquiera pudo tomar las monedas. Pudo ser cuando estaba comprando algo. O pudieron tomarla de mi escritorio, teniente. Siempre se dijo que podía ser un policía. Sí, siempre se dijo eso. No soy estúpido, John. Sé que sabes más de lo que dices. Ahora dime. No querrás saberlo, teniente. Tendría que haberlo vivido. Yo lo viví y no quiero saberlo. Pruébame. ¿Recuerda a Robert Milano? No, espere, escúcheme. Es exactamente lo que le pasó. Fue una trampa. Voy a darte un consejo. Tómate un par de horas. Vete a casa. Ve con tu familia. Relájate. Al diablo, Stanton. Al diablo todos ellos. A nadie le gusta que lo revuelquen en lodo. A nadie le gusta que le den por todos lados. Pero el mal sigue atacando, ¿me comprenden? Ya lo había visto, pero ahora lo tengo enfrente, riéndose de mí. Hola, tío. Hola, Sam. ¿Cómo estás? Hola, señor Hobbs. Llegas temprano hoy. Sí, eso hago a veces. Art, ¿tú moviste mi agenda? ¿Qué? No. ¿Art? ¿Art? ¿Qué te sucedió? ¿Quién te hizo eso? Me caí. ¿Te caíste? Me caí sobre algo. Cuando la gente se cae, no se le amorata el ojo. ¿No? No. Está bien, está bien, está bien. Tranquilo. ¿Qué pasó? Sammy me golpeó. ¿Qué? Fue un accidente. No, no fue su intención hacerlo. No fue su intención. Fue un accidente. ¡Sammy, fue un accidente! ¿Y Toby? ¿Dónde está Toby? Afuera, creo. Muy bien, entra en la casa. ¿Toby? Hola, Hobbs. Deja a mi familia, ¿oíste? ¡Tío John! Regresa a la casa, Sam. ¿Qué te sucede? ¡Vuelve a la casa! Dejen paz a mi familia. ¿Por qué? ¿Vienes por mí? Yo por ti y los tuyos. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Vete a tu casa. Sí, lo haré.
¿Qué te pasa, amigo? ¿Te da miedo pelear? Vamos, Hobbs, sal de ahí. Vamos, Hobbs. Vamos. Suelta el arma. Sabía que saldrías. ¡Ponga el arma en el piso! Te conozco, Hobbs. ¡Suelta el arma, señor! Ina, Yanahana, Temenio, Hat. ¡Suelta el arma! ¡Ahora! Sí lo está. El tiempo está de mi lado. Hola, amigo. Despierta, Hobbs. No soy fácil de matar. Cuando el cuerpo muere y entro al espíritu, nadie puede resistirme. ¿Ahora vas a arrestarme? ¿Qué le dirás a Stanton? Me encantaría escucharte. Es a mí a quien quieren. Entonces mátenme. Yo me estoy divirtiendo. ¿A ti ya no te divierte? Estaba parado en la calle, gritando, disparándole. Y el oficial le dijo que soltara el arma. Creo que es todo. Regresamos a la escena donde el oficial John Hobbs se enfrentó a tiros. ¿Hay duda de si el hombre disparó primero? No hay duda. Mi esposa lo vio también. Si quiere, pregúntele. ¿Teniente? Maestro de escuela. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Sabemos que disparó primero. Los testigos lo corroboran. Pero el arma tenía balas de salva. Y sacó el arma de un auto robado. Bueno, ¿qué trampa, dices a eso? ¿Una sí, trampa? Teniente, una trampa. ¿La preparó para que lo mataras? ¡Art! ¿Se suicidó? Disculpe. ¿O qué? ¡Art! ¿Qué estás haciendo aquí, eh? Llévate a Sam y cierra las puertas y ventanas del departamento. No dejes entrar a nadie, absolutamente. ¿Puedes hacerlo? Ajá. ¿Puedes recordarlo? Sí. Bien, hazlo. ¡Johnny! ¿Qué? ¿Estás enfadado conmigo? No, Art, jamás. Solo... haz lo que te dije. Están cayendo los poderosos, ¿me comprendes? Ahora son letras. Cállate, Lugo. Teniente, le dije que era un culto, el culto de un satanista arameo reencarnado en un loco. Tiene APO escrito en el pecho, como tratando de enviar un mensaje. ¿El asesino enviando un mensaje? Hobbs, esta vez tú eres el asesino. Sí, algo así. Nada de algo así. Lo mataste y no cabe la menor duda. Regresaremos a la estación ahora.
anoche hubo otro impactante homicidio en el centro. Un respetado maestro aparentemente disparó contra un oficial fuera de servicio. El oficial John Hobbs se vio obligado a responder al fuego. Pues bien, vamos ahora en vivo a la escena del extraño homicidio. Cierra la puerta. Uno de los policías más condecorados de la ciudad está involucrado en este horrible homicidio. Siéntate. Y con ustedes, uno de los testigos presenciales. Estaba parado en la calle, gritando, disparándole. Hablé con la esposa del maestro. Creo que es todo. Tienen 4 meses de casados, está embarazada, lo habían ascendido. Jamás creerá que él te provocó. Balística quiere tu arma. Habrá una audiencia dentro de poco. Piden que haya justicia y la única forma que tengo de hacerles justicia es arrestándote. Y tendré que hacerlo. Ya lárgate de aquí. Fue en tu defensa. Sí. No me ayuda, pero lo sé. ¿Café? No, gracias. ¿Quieres charlar? Estamos tratando con algo fuera de serie. ¿Dónde compran café con tierra? ¿Qué caso tiene la vida? ¿Qué caso? Sí. La vida. Sí. ¿Qué caso tiene? ¿Un cigarrillo? No, gracias. El caso es atrapar a los malos. Eso es lo que solía pensar. No es suficiente. Me matarás por hablar así, pero... Oye, a las 2 de la mañana puedes decir lo que quieras. ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué venimos? ¿Para qué existimos nosotros? Tal vez sea Dios, Hobbs. Sí, tal vez. Me cuesta trabajo creer que somos parte de un gran experimento moral que es dirigido por un ser que es más grande. Y si es más grande que nosotros, ¿qué demonios le importamos? Somos 5 billones de insectos. ¿Y los insectos nos interesan desde el punto de vista moral? ¿Insectos? Sí. No. Así que... Hobbs, te estoy siguiendo, pero al mismo tiempo estoy perdido. Lo sé, lo sé. No, Hobbs, ¿a dónde quieres llegar? A mi punto, John C. ¿A dónde nos dirigimos? Y si no lo desciframos... Tal vez si lo descifras... morirás de embolia o infarto. Si descifras qué es, no podrás seguir viviendo. Te ascenderán. Pero mi dolor es... Dice que estamos aquí para una cosa. ¿Una cosa? ¿Qué cosa? Es diferente. Es diferente para cada quien. La suya es hacer lasaña. ¿Lasaña? ¿Y solo una cosa? ¿No una, dos, tres? Tal vez, no lo sé. Es su opinión, Hobbs. Pero cuando... Cuando el momento llega, o hacemos lo correcto, o no. ¿Cómo saber cuál es el momento? Tal vez este es el mío. Esa es la magia, nunca lo sabes. Hola. John. ¿Eres tú? ¿Eh? Hola, solo quería saber si estabas bien.
Sí, sí, pero ahora te llamaré luego. De acuerdo. Era el asesino. Hay que planear el siguiente. Me voy a casa. Bien. Ve al diablo. Maté a alguien. Me obligó a matar a un inocente. Lo sé. ¿Qué quieren, Greta? ¿Puedes decirme qué quieren? Los demonios. Quieren la caída de la civilización. La caída de Babilonia, como la ven ellos. ¿Todo el mundo? Sí. Están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Después de dispararle al maestro, Azazel entró en alguien más. ¿Estás seguro? ¿Después de muerto? Sí, después de muerto. Yo lo vi. Y quiero que escuches esto. Estaba revisando los libros de tu padre y dice... Afuera. Debe querer decir afuera del cuerpo. Afuera pueden sobrevivir durante un solo aliento. Un antiguo texto hebreo dice que el aliento puede transportar los 500 codos. No sabía qué quería decir. ¿Un codo? Creo que es como una distancia, ¿no? Sí, del codo a la punta de los dedos. Así que 500 codos sería la sexta parte de una milla. Sí, entonces tienes razón. Creo que tienen sus limitaciones. ¿Qué se te ocurre? No lo sé. No sé. ¿Tú estás bien? Sí. Bien, entonces... Tal vez te llame mañana. Hasta luego. Adiós. Yo se lo daré. Buen día, Sam. Buen día, Sam. Hola, tío John. Oh, hola. Gracias por arroparme anoche. Por nada. Michael Aaron les informará desde el lugar de los hechos. Mamá, papá, ustedes siempre me apoyaron cuando era niño. Quisiera que siempre estuvieran, pero esto no será así. ¿A qué te refieres? A que jamás podré impresionar a nadie. Sam. Sam, estabas dormido anoche que te arropé, ¿o no? No lo sé. Recuerdo que alguien me hacía cosquillas. Lo hacía en el pecho. ¿Por qué me escribiste esto? ¿Y tu padre? En la alcoba. Es un dormilón. Nacionales la semana pasada, habrán visto que en Boston hubo un caso similar. El de un Art. Policía condecorado acusado de homicidio. Art. Art.
te hagas el gracioso. Hola. Oye, ve las noticias. No es cierto. El policía disparó primero y siguió disparando. Sí. Nuestro amigo Lu ya fue por ti. Le dijeron que te trajera para hablar. ¿Lu? No. ¿Ya lo trajeron? No, no, aún no. Que vio solo parte del tiroteo, pero es otra versión. Colgaré. Díganos en sus palabras qué fue lo que vio. Vi al oficial de policía y escuché unos gritos. Sam, toma, ponte esta ropa y vístete rápido. ¿Por qué? Haz lo que te digo, por favor. ¿Estás listo? Sí, casi, pero ¿qué sucede? Vamos a jugarle una pequeña broma a alguien. Bien. No, 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 saldremos por la ventana. ¿Y mi papá? Está dormido aún. Disculpe, hermana. ¿Cómo está? Bien. ¿Apocalipsis le dice algo? Claro que sí. Apocalipsis era la palabra griega de revelación. ¿Revelación? ¿Se refiere al libro de la Biblia? Sí. Revelación. Eso es, gracias. Deme unos cigarrillos. Sí, ¿de alguna marca? No, la que sea. Gracias, recibo 5. ¿Detective Hobbs? ¡Señor! ¡Olvidó su cambio! ¡Detective Hobbs! ¡Detective Hobbs! ¡Espere, Hobbs! ¡Olga! ¡Olga! ¡Corre, Sam! ¡Corre! ¡Sí, sí! ¡Por las escaleras, rápido! Atención a todas las unidades. Cierra tu chaqueta, Sam. ¿Cigarrillos? No los habías dejado. Dijiste que te hacían daño. Lo dejé y a ti te hacen daño. ¿Sabes qué sucede? La policía cree que
que hice algo malo. Tú eres policía. Ya no lo soy. ¿Y por qué creen que hiciste algo? Porque hay alguien que lo hizo parecer así. Una vez vi algo así. Y quiero hablarte de otra cosa. De tu padre. ¿Él no dormía, o sí? No, hijo, no dormía. ¿Le dolió? No, no le dolió. ¿Y crees que se irá al cielo? Sí. No creo. Si alguien merece ir al cielo, es tu padre. Eso creo yo. No teníamos a dónde ir. Es mi sobrino, Sam. Adelante. Hola, Sam. Mucho gusto. Yo soy Greta. Hola. ¿Estás en pijama? Bueno, no esperaba visitas, pero me da gusto verlos. Sam. ¿Por qué no vas allá frente a la chimenea a calentarte un poco? Tiene a Azazel escrito en el pecho. Y si no hago algo... Te daré café. Gracias. Babilonia ha caído y se ha convertido en un lugar de demonios. Creo que ya tengo la solución, pero... deja que te lo diga, ¿de acuerdo? Cuando el cuerpo ha muerto, el demonio puede sobrevivir a un aliento o 500 codos, ¿sí? Sí. Al mismo tiempo, Azazel me dijo que cuando entra como espíritu, nadie puede resistirlo. Y si no puede entrar en alguien al tacto, puede entrar por el espíritu. ¿Por qué? Si es espíritu, su forma está luchando por vivir. Y sí, es mucho más poderoso. Por favor, dime lo que harás. Haga lo que haga. Debo saber que tú y Sam están a salvo. Llévalo a alguna parte, donde nadie lo sepa. Ni siquiera yo. Sam, despierta. Escucha. Debo irme. Vas a quedarte con Greta. Tal vez mucho tiempo. Y quiero que recuerdes esto. Digan lo que digan sobre mí. O haga lo que haga. Quiero que recuerdes que lo hago por ti. Porque te quiero. ¿Has entendido? Sí, me volveré a dormir. ¿Y mañana?
Todo volverá a ser como era antes. ¿Sabes qué representa? Estoy lista. Hola, John C. ¿Cómo estás? Preocupado por ti. ¿Qué harás? ¿A dónde irás? No iré a ninguna parte. Conduciré sin rumbo. Donde nadie me encuentre. Y pensaré junto a un lago. Hobbs, debo preguntarte algo. Sí, ¿qué? Somos viejos compañeros. 12 años, John C. 12 años o más. Dime, ¿hay algo que quieras decirme? Sí, ¿recuerdas lo que hablamos la otra noche? Cuando el momento llega, lo sabes. Ten cuidado. Adiós, compañero. Cuídate. Adiós. Se estarán preguntando qué hago. Bueno, es aquí es donde hay que ser cauteloso. Ahora solo somos él y yo. Hobbs versus Azazel. Creí que lo tenía. Pero él también lo creyó. ¡Sal de ahí!
¡Sé que estás ahí! Sabía que vendrías. ¡Inayaha dinas duman want! No es suficiente, ¿eh? Me hiciste matar a un inocente. ¡Mataste a mi hermano! ¡Sal de ahí, cretino maldito! ¿Cuánta más diversión puedes tener, eh? Cielos, Hobbs. ¿Ahora de qué estás hablando? Yo no hice nada de eso. Yo soy solo el pobre estúpido al que enviaron para llevarte. Ahora es usted, ¿eh? Soy yo. ¿Quién esperabas que fuera? Ahora suelta el arma, Hobbs. Sé que tienes una. Ok. ¿Me disparará? ¿Es divertido eso? Maldito Hobbs. Me estás obligando a hacerlo. Ahora suelta esa maldita arma. Haz lo que dice, Hobbs. Jonesy. ¿A quién más han traído, eh? ¡Lou! ¡Tiffany! ¡Salgan de ahí! Somos solo él y yo. El arma, Hobbs. John, si tú sabes que no lo hice. Sabes que yo no he hecho nada. Eso ya lo sé, Hobbs. Ambos queremos creerte, Hobbs, pero tenemos que llevarte. Stan, no sé si pueda hacerlo. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Y si Hobbs desapareciera en el bosque? Hundimos su auto en el lago. Y eso es todo. ¿Qué tiene de malo? Llevaremos a este maldito. Para eso estamos aquí. Lo hizo bien. No lo hizo aún mejor. Pero no nos corresponde decidir. Así que ahora suelta esa maldita arma. Jonesy. Suelta la maldita arma. Gracias. Lo siento, Stan. Ah, está bien. Tantos años en la fuerza, crees haberlo visto todo, pero sí. No. La vida te da siempre sorpresas. Es verdad. A veces una grande. ¿Vas a hacer? ¡Ey! Yo soy tu compañero. ¡Corre! ¡Corre! ¡Eres libre! Sigue pensando. ¿Qué te pareció? Jonesy se hundió. ¡Mató a su jefe! ¡Jonesy se hundió! ¡Tú también! ¡Uno a la vez! ¡Así lo hacemos! ¡Uno por uno! Si te encuentro, tocaré la base. El tiempo está de mi lado. ¡Sí lo está! El tiempo
está de mi lado. ¿Te gusta la canción? Apuesto a que sí. Deben haberte gustado hasta los monkeys. ¡Se acabó! Este es el trato. Si yo te mato, será el patético último capítulo de la vida de un héroe deshonrado. Tan solo uno más de la basura humana. Pero, por otro lado, si yo muero, entro en ti. Me colgarán una o 20 muertes más antes de morir. Tal vez tu sobrino o esa muñeca con la que hablabas. ¿Cómo quieres hacerlo? Yo muero, tú mueres. ¿Qué es más divertido, eh? ¿Adivinas? ¿Qué es más divertido? ¿Puedes adivinar? Habiéndome divertido contigo, lo más divertido es convertirme en ti. Dado Hobbs el tiro de gracia. Pero te preguntaré algo. ¿No dejaste que me matara? ¿Por qué? Necesito tiempo. ¿Para qué, idiota? 500 codos es un largo camino, Azazel. Si John se muere rápido, tan poderoso como eres, tal vez no me deshaga de ti. Oh, estás entendiendo. ¿Y qué? ¿Tú crees que vas a ganar? Si Dios quiere. Nunca se sabe. Te haré una pregunta. ¿Por qué crees que Milano se molestó en venir acá, a estas lejanías? Quería morir el gallina. No lo creo así. Yo creo que él quería hacer lo que yo haré. Y que él no pudo. ¿Hacer qué? Por favor, Azazel. Abre los ojos. Mira a tu alrededor. Aquí estamos. En este hermoso lugar, no hay otro ser humano en kilómetros. Solo tú y yo. ¿Qué estás haciendo? Tú ya no fumabas. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque el cigarrillo mata. En especial los inyectados con veneno. Mentiras. Al mismo con el que mataste a mi hermano. Maldito. Es maravilloso. Esto me gusta. Morimos juntos. Tú y yo. El tiempo está de mi lado. Sí, lo está. ¡Maldito, maldito seas! Perdóname, Johnsy.
Perdóname. Dije cuando esto empezó, fui vencido, engañado, envenenado por el detective John Hobbs. ¿Pueden imaginar lo que se siente vivir durante miles de años y darse cuenta de repente que uno morirá porque un honesto policía decidió que él salvaría al maldito mundo? Sí, un demonio puede morir. Y Hobbs descubrió cómo vencerme en mi propio juego. ¿Y eso qué? La guerra no ha terminado. Se los advierto. Todavía falta mucho. Olvidaron algo, ¿verdad? Al principio les dije que les relataría la historia de la ocasión en que casi muero. Hasta luego. Rage.